Muy buenas noches, amigos fanáticos de toda la parte este del país y del mundo. Directamente desde Atomayor, ciudad del cítrico, ciudad ecoturística. En el polideportivo Héctor el Vikingo Monigro, para llevar las incidencias del segundo partido de la serie semifinal en la parte B entre la Mercedes y el club Mi Propio Esfuerzo de Gualey. Este torneo está siendo dedicado al el excelentísimo señor presidente de la República, Luis Abinader Corona, y se disputa la Copa Cristóbal Castillo. Las buenas noches a nuestro querido amigo y hermano, colega Nicolás Núñez Mercedes, quien estamos afectados de un ligero virus gripal. Bueno, vamos a ver cómo nos va esta noche. La buena noche para todo el pueblo de Atomayor, la región este del país y el mundo. Gracias por estar en sintonía. Si escuchan algo raro de nuestras voces, ya saben. Desde ahora estamos... Los gallitos pueden ser. Desde ahora estamos poniendo la carta de las excusas. Por compromiso estamos. Compromiso, estamos acá y gracias a Dios la bendición de poder compartir con cada uno de ustedes esta transmisión desde el Polideportivo Héctor el Vikingo Monegro. Este partido entre el equipo de Gualey y las Mercedes. Las Mercedes que vienen con la intención de ya parar esta serie semifinal e irse a la final con el equipo del club Atomayor. Sin embargo, tanto los jugadores, dirigentes y fanáticos de Gualey vienen con la intención en la intención esta noche de prolongar la serie a un partido más y de también ganar ese segundo. Así mismo es, vamos a ver qué puede estar pasando en este encuentro. Puede ser el último de la segunda serie, puede ser la continuidad de la serie y que la película continúe en un tercer encuentro entre estos dos conjuntos que dieron muy buen partido en su encuentro de la primera ronda. Gualey le ganó a la Mercedes el primer juego, el juego que tuvo 96-87 en ese primer partido. Entonces la Mercedes se desquitó ya la serie particular, aunque en serie diferente, pues igualaron la marca. Al salto al centro. Hoy Gualey con nuevos refuerzos. Gualey trae como refuerzo en la noche de hoy. Con el número 6, Randy Bautista. Randy Bautista. Y con el número 11 está Anferni Acevedo alias Masita. Okay. Ahí está el partido de la acción. A correr Acevedo, llegó Acevedo, apunta lo que valen dos. Bueno, Masita ya poniendo su Masita, lleva dos puntos. Iniciando este nuevo refuerzo del equipo de Gualey. La consiguió Jeffrey. Llama la calma, la tiene Fry. Se la dejó en las manos a Randy. Su disparo, Randy. Estalló en la red. Ahí está lo que vale tres. Bueno, notando Randy, viene caliente esta noche. Nuevo refuerzo también del equipo de Gualey, Randy Bautista. Al ataque la Mercedes. Llama él. Se la dejó a Ortiz. Ortiz, marcado por Bautista. En la mano de Cristian Santana. Activando la granada. Estalló en la red. Tan nota el gol entre Miguel Brito. Miguel Brito, que en el partido anterior le puso a grito también. Primer cambombazo de tres gracias al senador Cristóbal Castillo. Jeffrey del otro lado. Activó la granada. Se la perdieron. El rebote lo tiene la Mercedes. Partido que va a ser tu medalla, yo te doy de principio a fin. Eso se puede tenerlo por seguro. Cristian Santana. Así es. Bueno. Sí, Cristian Santana que está ahí. En el partido anterior, buenos rebotes, defensivo, ofensivo, también en la parte de los puntos. Sí, llegó bastante. Llegó es uno de los jugadores que en el partido anterior, bueno, se fue con 14 puntos. 14 puntos, pero consiguió como 15 rebotes. 15 rebotes. En ese encuentro muy importante la participación de Cristian Santana del equipo de las Mercedes también. A la línea de los sustos, el conjunto de las Mercedes. En las manos
de Henry Ortiz para su primer disparo. Se lo perdió. Nicolás, eso sí duele. Hoy los dolores van a ser mal paso. Y bueno, la garganta de nosotros también. Dicen Paola Cipriano, bueno, Nicolás está feo. Bueno, sí, así mismo sí, estoy feo. Muy feo, Paola Cipriano. Por compromiso. Estamos aquí por compromiso. Bueno, se perdió el segundo. Jeffrey se quedó con el rebote, igual ahí al ataque. La trae Bautista. Buscando a Fry. Con Ismael. Con Bautista. Una vez más con Fry. Activó la granada, se la va a caer. Le movieron el aro y se fue, pero muy alejado. Llegó hasta el fondo en bandeja. Usted lo vio al canasto de Henry Ortiz. ¿No cayó? No. No, no. Y otro más tampoco. Estaba en juego todavía. Henry se fue solito, pero a boquejarro también se fallan los canastos. Lo borraron ahora Jeffrey. Ismael se queda con el rebote. Se la perdió, pero antes hay una falta personal. No lo cometen, agencia Ungo. Hay de todo para ti, compren agencia Ungo, la que te da más. Hace rato estaba observando que Ismael estaba solo y Jeffrey se enfocó él en hacer la penetración también. Tiene que jugar en equipo, Jeffrey. A la línea de los sustos, Ismael Fernández del conjunto de Gualey. Se perdió el primero, Nicolás. Bueno, eso sí duele. Ahí, ahí, ahí. Esos dos puntos pueden ser factor principal en el final también. Ambos equipos vinieron fallando primero el disparo de la línea de libre. Su segundo apuntado. Lo vi en el entrenamiento. Estaban fallando ambos. Fallaban los disparos de práctica. Jamel con Henry Ortiz. A Jamel, activó la granada. Se la perdió. El rebote de Ismael dice que no. Antes hay una falta personal. Bueno, agarraron ahí con el lente de Núñez fotografía a Fray Peguero. Está muy intenso, Fray. Está bien que su encomienda no dejar de tres a Brito. Yamel se escapa, Yamel se la pierde. A correr los verdes. Se la va a perder también. La consiguió finalmente, la calma. Activando la granada, le movieron el aro en esta ocasión a Acevedo Macita. En bandeja de postal, se la perdió. El rebote rápido al ataque de Batista. En su tiro, apunta lo que valen dos. Bueno, Randy Batista, muy, muy seguro, muy en la penetración. Ya lleva 5 en la cuenta personal para él. Se va a escapar también. Yo como por mi casa, se la perdieron. El rebote lo están luchando, lo consiguió Ismael. Con Jeffrey. Jeffrey va a correr. Jeffrey bula uno. Jeffrey va a llegar. Jeffrey se la sacaron de la mano la bola que se va. Pero va a seguir en posición de Gualey. Hoy en la cancha, 3 árbitros. Sí, eso para evitar más. O sea, más dar más seguridad. Y tener más control dentro de la cancha. Activando la granada. Esta vez también se la perdió. Fry se quedó con rebote. La sacaron. Jeffrey ahora activó la granada, también se la perdió. Y el rebote, por poco la consiguen. Pero finalmente, atraso de balón. 3 granadas que no estallaron en esta ocasión. 2-8-3. Al frente. Tengo entendido que los dos refuerzos son de Huellas del Siglo. Sí, los dos son de Huellas del Siglo. Los dos refuerzos tienen, de Gualey. Vienen de hacer de un gran torneo, son muy buenos tiradores. Pero el primer partido es el primer partido, señores. Y aquí, usted sabe, no es lo mismo no tener la costumbre de practicar con los jugadores. Bueno, ahí está ahora la tapa de Batista, también muy apresurado. Una vez más Batista con ella. Va a intentar llegar, muy buena la marca. Ismael con su tiro cortó abajo el palo. La pelea no tiene Fry. Va a llegar Fry. Abajo el palo, apunta, lo que valen dos. Buen canasto de Fry Peguero. Carácter de poder, gracias al senador Cristóbal Castillo. Uno más que se quedó, cortaron el balón. Buscando hacer la ofensiva, se detiene ahora. Activando la granada. Se la perdieron, el rebote lo consiguió. Gualey una más antes. Dice el árbitro que hay una falta personal. En Agencia Ungo hay de todo para ti, compre en Agencia Ungo la que te da más. A ver, ¿de quién fue? 5-31, la número uno de Ismael Fernández. Bueno, sentaron a Fray Peguero, trajeron a Gualey, José Díaz. Hizo muy buen trabajo José Díaz en el penúltimo juego.
En el partido anterior, José sí. Díaz, bueno, no se fue en cero. Vamos a ver cómo le va la producción sí, esta noche. En el último no fue bien. Cristian Santana va a llegar. Abajo, excelente. La zambullida brutal. Y la asistencia de Santana. Excelente, limpiando, diciendo que no, Noel García. Y ahí está Noel. Desde Sabar en la Mar para el mundo, Noel García. Díaz la sacaron con Jeffrey. Jeffrey se le acabó el espacio. Pisó la línea lateral. Pertenece al conjunto de la Mercedes. 10-5, 5-11 restan del primero. Se le informa Azúcar FM, la emisora de los grandes eventos. Al ataque Henry. Solito abajo el palo. Usted lo vio, apunta lo que va viendo Cristian Santana. Se descuida la defensa del equipo de Gualé y Cristian Santana aprovechando sus primeros dos puntos. No está llegando con tiempo. Jeffrey activó la granada, se la va a perder. Pelearon el rebote, la consiguió la Mercedes. Pueden dominar, tienen ahora ventaja de altura el conjunto de la Mercedes frente al conjunto de Gualé. O deben de bloquear mucho o van a haber muchos rebotes. Una granada, no estalló. Se fue con el rebote Santana. Jeffrey en transición va a llegar. Jeffrey, antes hay una falta personal. Amado de la Cruz, el amigo que te escucha, te encontraron brito, no la cometen. Agencia Ungo, de todo para ti, compra en Agencia Ungo. Creo que está muy rápido. Un juego desorganizado. Desorganizado, totalmente. El hecho de totalmente. Que tú tengas tanta velocidad no quiere decir que tú estás jugando bien. Es la prisa, a veces no es lo mejor. 4:27 el primer cuarto, 10-7 arriba de Gualey. Hay un tiempo pedido, tiempo para Nicolás Núñez. Bueno, precisamente lo que usted ha destacado, no es cómo te corre, sino la forma de cómo te puede compenetrar con el equipo. Y eso es lo que está pasando con el equipo de Gualey. Muy rápido, mucha velocidad, pero no han sabido combinar esa velocidad para poder lograr también la penetración en los puntos que son importantes tempranito. Ya se está acercando solamente de tres el equipo de las Mercedes. La pizarra 10-7. Un evento dedicado al presidente Luis Abinader Corona, jugándose la Copa Cristóbal Castillo. Agradeciendo también a Carmen Ligia Barceló, apoyando este torneo superior. Gracias al alcalde Amado de la Cruz, el amigo que te escucha. Cibernet.com, Infinity Café Restaurant. Agradeciendo también a aquellos que están en sintonía a través de la plataforma de Tu Sofoque TV Show, con el patrocinio también de Lucas Familia de la Mano con el Deporte. Inversiones Yacet Motor, venta de todo tipo de motocicletas y pasolas de las mejores marcas. Yacet Motor, todas las fotos, video, ahí está en Núñez Fotografía. Aquellos que están ahí, gracias. Ustedes saben, como yo le dije, Carlos Martínez, saludo para ti. Hoy estamos por compromiso acá, junto con Pedro Reyes. Pero nuestras voces, ya usted la escucha, ¿verdad? Hay una farmacia aquí encima de la mesa. Aquí en la mesa de transmisión tenemos de todos los medicamentos. A ver cuál de esos es que no va a resultar. Adelante, Pedro Reyes. Jeffrey llegó, a Jeffrey lo borraron, la bola se va, pero se queda en posición de Gualey. Cuando ella era tan cuando tenía ese grupo, porque tenía hasta un grito. No me va a salir ahora. Y ahí soltaba la bola sin mirar quién era aquí adelante. Se va a escapar, se detiene ahora. Jeffrey afuera, de una granada que no estalló. A correr la Mercedes. Pone la turbina. Se detiene ahora Brito con Santana. Se va a escapar. La perdió. Pelearon el rebote. Y finalmente la bola se va. Pertenece a Gualey. Yo no sé si es que está dejando los canastos de tres, Jeffrey y Zorrilla, pero hasta ahora no le ha caído. No le ha caído a ninguno. No, ha estado muy bien. Solamente un canasto de tres de nuevo refuerzo y también de Miguel Brito. Díaz apunta a lo que valen. Dos, un buen trabajo en el penúltimo partido en ese punto. Bueno, dos puntos. Uno más. Abajo el palo, el canasto pide la falta ahí, no se la dan. A Randy Bautista ya lleva 7 en la cuenta personal. La va a perder, también se va a llevar. A correr, llegó alto, la soltó en el cielo y la perdió. El rebote lo tiene Díaz. Con Samuel, la sacó Samuel.
La dejó en las manos de Bautista. Llegó Bautista, la sacó también Bautista. Activando la granada. Se la perdieron, pelearon el rebote finalmente. Bola suelta. La están peleando y hay sal. No, dice que se queda ahí, falta personal. Pero también se la perdió Bautista en dos ocasiones. Una granada más un canasto de penetración. Cuatro intentos al canasto, no consiguieron la efectividad. Hay una falta personal. Ambos equipos tienen la misma cantidad de faltas cometidas. Se aprendió también los rebotes defensivos del equipo de las Mercedes. Y muchos balones robados. Es muy rápido el equipo de Gualey, sin duda. Activando la granada, una más. Estalló en la red, anota lo que vale tres. Ahí está de Masita. Le puso algo a Acevedo ahora. Es el, bueno, Randy Bautista. Sí. El número 6. Ese, no, el número 11. Anfreni. El canasto. Ah. Ok. La va a perder. A correr. Se la dejaron una vez. Uno voló. Activó la granada. Se la perdió. La aspiradora humana. Va a salir con ella. Una vez más. Al ataque Gualey. Con Peguero. Abajo el palo. Un tape ahora porque ya. Bueno, y la va a perder otra vez. Bola suelta. La tiene Gualey. La perdió de nuevo. Mucha prisa, poca efectividad. Muchos balones robados. Excelente el trabajo ahora de Brito. Va a llegar de postar el pase, pero antes hay una falta personal. No lo cometa, es un guay de todo para ti, Samuel Peguero. Ahí está la oficina del también alcalde Amado de la Cruz, apoyando el torneo superior. A la línea de los sustos del conjunto de la Mercedes está Miguel Brito. Va a tratar de cobrar su falta. A toda nuestra gente que está en sintonía, ahí está Joan Mota. Saludo para ti, Joan. Paola Ciprián. También tenemos. ¿Eh? Sí. Sí, sí, así es. 1.59 restan del primero. Juan Pablo Rodríguez, el Canario 27 desde New Jersey o New York. Saludos para el Juan Pablo Rodríguez. Y temprano Julito Choclo en sintonía. Ellos dicen que perdieron el partido porque él se retiró cuando Gualey cogió el impulso. Y cuando volvió ya Gualey estaba perdiendo. Y dice que fue que él se le pegó lo que le dijeron. Ah, bueno. Tiró la toalla. No, pero él dice que hoy no. Alberto Reyes Silvestre, saludo para ti. Gracias también a Dylan FF. Manda el saludo, dice Braylin, nos cambiaron los refuerzos y creo que caímos de gancho. Bueno, todavía vamos a ver. El juego chichero, falta un cuarto. Y 1.59 del primero. Este torneo dedicado al presidente Luis Abinader Corona. Jugándose la Copa Cristóbal Castillo. Agradeciendo también a aquellos que están en sintonía y el apoyo del Banco de Desarrollo y Exportaciones, Bandet, Carmen Ligia Barceló, apoyando el torneo. Azúcar 89.1, la emisora de los grandes eventos. Agencia Ungo, la que te da más. Agradeciendo a Infinity Café Restaurant, con el copatrocinio también de Lucas Familia de la mano con el deporte. Inversiones Yacet Moto. Núñez Fotografía, todas las fotos y video que usted necesite. Ahí está Núñez Fotografía, calidad y buen precio. Pensé que los maperos estaban de vuelta. ¿Los maperos? Sí, porque vi un mapa tirado en el piso y en el plafoncillo. Bueno, se fueron los maperos. Bueno. En la línea de los sustos, Miguel Brito, del conjunto de la Mercedes, su primer disparo, se lo perdió. Nicolás. Eso sí duele. Al paso, que me haya salido a doler. Hasta la garganta va a doler, pero vamos a ver. Ustedes saben, mi gente, estamos un poco hoy. Uno más, encestó el segundo. Saludo Carlos Martínez. Le manda saludo a Pedro Reyes también, Carlos Martínez. Agradecemos un saludo, Carlos, siempre pendiente. Oren para que la garganta de nosotros esté un poquito mejor, Algo ahí al ataque. Acevedo. Se escapó Acevedo, la dejó en alto. Su disparo apunta, lo que valen dos. Ahí está Acevedo. Lleva 4 la cuenta personal gracias a
Ecopetróleo, tu gasolina. Al ataque de la Mercedes. En las manos de Santana. Entró Nestalí Moro, el hombre que molesta. Brito. La perdieron el conjunto de la Mercedes. El balón es verde. Bueno, otra pérdida más para el equipo de las Mercedes que no conviene. Entró Stanley Paniagua a juego. Jeffrey la dejó en la mano de Acevedo. Masita. Se ve escapar Masita. Con Jeffrey, llegó Jeffrey. En tierra de gigante, como un gigante, apunta lo que va en dos. Bien, no le cae de tres, pero Jeffrey la penetración consigue sus primeros dos puntos. La van a perder, la consiguieron. Santana con Estalí. En las manos de Brito. Brito intenta escaparse frente al día. Activó la granada. Se la perdió en el cielo, la aspiradora humana. Samuel Peguero. Al ataque, Gualey. Va a burlar. Se la dejaron a Stanley, Paniagua, Chepago, tipo la granada. Estalló en la red, nota lo que vale. Los puntos, los tiros, el lance que necesita Gualey y la producción de sus jugadores. Ahí está Stanley Paniagua con su primero tres. Al ataque a la Mercedes, se la van a perder. Un rebote más, intenta sacarla con Estalí. Activó la granada Estalí, se la perdió Estalí. El rebote lo tiene Chepago. A correr los verdes. Ahí la dejaron a Masita. Llama la calma. Va a intentar él hacer la ofensiva. Tuvo que poner los frenos bien puestos ahora. Marco no va a buscar la forma de gastar el mayor tiempo posible. 7 para el disparo. Stanley activó la granada. Le movieron el aro. Abajo el palo. La aspiradora no dio en el aro. Por eso se agotó el tiempo. Mire, me gustaría tener la estadística de la cantidad de rebote que consigue en un juego Samuel Peguero. Vamos a verlo en la hoja cuando llegue el oficial. Sí. Porque el mote de la aspiradora humana es que es una aspiradora bajo el tablero. Es muy bueno con los rebotes, tanto ofensivo como defensivo. 24-8, Gualey al frente. Esto no se queda así, estamos seguros. Mientras tanto, Gualey buscando ponerle un poquito más de extensión a la serie. Vamos para el segundo, Nicolás Núñez. Bueno, decirte, Pedro Reyes, que vamos a ver. Miren, en el partido anterior, Samuel Peguero se fue con 9 puntos. Muy buena, pero mejor son los rebotes, tanto defensivo y ofensivo, que tiene Samuel Peguero para el equipo de Gualey, que ayuda bastante. Se fueron los dos refuerzos hoy en el equipo de Gualey, a Randy Bautista y también Anthony Acevedo, como apodo Masita. Ambos refuerzos vienen del equipo de El Millón, refuerzo conocido también por el mismo dirigente del equipo de Gualey, Pancho Fortuna, ya lo conoce. Pero vamos a ver, hasta ahora Randy Bautista, 2 cambombazos de 3, 10 puntos en total. El refuerzo Masita, lleva 4. Vamos a ver los 50 puntos de los dos. Sí. El dirigente Pancho nos dice que él lo trajo porque son muy buenos productores. ¿Sabes? Vale, lo que necesita gente que metan canasta. Me recuerdo la frase que dijo Cebollita, Alberto Zuna, cuando le preguntó en aquella ocasión, se le preguntó que a quién traíamos, que si queríamos un juego grande. Él dijo, yo quiero una gente a mi lado que meta pelota, tenga la fortuna. Así es. Gualey al ataque, vamos al segundo cuarto. En las manos de Bautista. Entró Andrés Sosa también. Se va a escapar. Un pase medio tímido. Se la llevó la Mercedes. En esta va a llegar. Alto su disparo. Apunta lo que valen dos. Produciendo los primeros dos puntos para Nesta Leaf Morla, gracias Ecopetróleo, el senador Cristóbal Castillo. Tuvo que tirarlo bien alto. Y consiguió un tremendo canasto. Y le está haciendo la ahí en la vira. Abajo el palo. Llegó. Usted lo vio. Apunta lo que valen dos. Bien alto la penetración de Jeffrey Zorrilla. Jeffrey Zorrilla. La quinea con 4. Los 4 puntos para él. Él solo quiere hacer todo. Henry Ortiz. De aro a aro, recibió la falta, que es algo importante. Pero si usted va solo y tiene 3 jugadores encima, se supone que hay gente solo de amarillo. Bien, bien asediado que está Miguel Brito. La defensa de Gualey lo tiene encima.
para que no lance lo de tres, y también ahora con no reciba, muy no reciba de José Díaz. Encestó el primero Henry Ortiz. El primero también para él. El primero de él. Sí. Silenciado. Hasta el momento. Su segundo disparo. La producción que no conviene del equipo de la Mercedes, que esté así. Exacto. Su primero dos puntos para Henry Ortiz. Muy bien. Ahí cruzaron el balón. Rompió la presión que él es la parte débil. Se ve escapar una vez más Jeffrey. Llegó Jeffrey. La soltó Jeffrey y se la perdió. Jeffrey con ella. Llegó una vez más, su canasto también se la perdió. Abajo el palo, el rebote lo tiene Santana. Puso respeto, va a correr el conjunto de la Mercedes. Ortiz, vaya, no, se la dejó atrás. Ahora a Sánchez, abajo el palo. Una vez más, apunta al cobrando Cristian. No, no sé cómo la sacó, pero sí pudo lograr el punto. Cristian Santana lleva 4 en su cuenta personal. La va a perder, no, la recuperaron. La van a perder, el dribleo entre dos, en los medios, bola perdida. Va a llegar ahora el 17 y va a haber una falta personal aquí. Se tragaron el anzuelo de la magia. Ambos jugadores que iban a la defensa. Dos novatos. Pero con esa finta se iba cualquiera, ¿eh? Vamos a ver de quién. ¿Cuál de los dos? ¿Samuel o Andrés Sosa? De la falta fue de Samuel Peguero. Samuel Peguero. Oye, la tercera es Samuel. Bueno. En el segundo cuarto. Una pieza importante. Samuel, sí, Samuel Peguero, que ayuda bastante los rebotes. A y la línea de libre, Miguel Brito. En sexto el primero. Miguel Brito lleva 5 solamente en su cuenta personal. Se prepara para su segundo disparo. Bola arriba. Todo resta, apúntale. Anotándole 6 para Samuel. Para Miguel Brito, gracias. Ecopetróleo, tu gasolina. Lograron cruzar la esfera sin mayores dificultades. A ver, asediado fuerte. Se ve escapar ahora. La dejó así en el cielo. Canato de fuerza ahora de Masita. Apunta lo que vale. Bonito para Masita, poniendo esa Masita. Lleva 6 en su cuenta personal. Aquí me gusta mucho la Masita. Sí, pero tengo más recuerdo de una Masita. Sí. Duró una semana entera con un dolor de muela. Cada vez que me acuerdo de una Masita, no la quiero ver. Ay, 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 ay. No. La van a perder. La consiguió Brito. Su disparo. Se la perdieron Ismael entre las nubes. A correr Jeffrey. Pone la turbina Jeffrey. Va a llegar Jeffrey. La zambullida brutal de Jeffrey Santana. Tremenda volcada espectacular. Esta producción individual de Jeffrey Zorrilla, la guinea. Lleva 6 en su cuenta personal. La puso a bucear en el fondo de la red. Paró el público. Al ataque, va a llegar. La soltó en alto también Henry Ortiz. Se la perdió, pero antes. Dice el árbitro que hay una falta. No la cometen, Agencia Ungo. Hay de todo para ti. Compra en Agencia Ungo, la que te da más. La falta en esta ocasión es de Ismael Fernández, la segunda. Bueno, Ismael Fernández, jugadores que son grandes. Tanto Samuel Peguero como Ismael se están tempranito. No conviene el equipo de Gualey. Y obligado a defender duro. Sí. Encestó el primero. La presión hoy está para el equipo de Gualey. Claro que sí. Y deben tratar de jugar, jugar como están acostumbrados, bajo presión, pero inteligentemente. Se perdió, se anotó el segundo. Ya lleva 4 en la cuenta personal para 30-18, 7-19 del segundo. Lentamente ahora la trae Bautista. Activó la granada. Se la perdieron. Nestalí, que han hecho un trabajo enorme. Abajo el palo. Se la perdieron y el rebote finalmente va a posesión de la Mercedes. La sacó Masita. No pudo capitalizar esa asistencia. Oye, de Nestalí, mejor la con Henry Ortiz. Activó la granada. Estalló en la red, anota lo que vale 3, Henry Ortiz. Bueno, precisamente el hombre ahí está, un bombazo, gracias. Ecopetróleo, tu gasolina. Acevedo con Jeffrey. Jeffrey, de larguísimo, intentó. La dejó en la mano de Randy. Activaron la granada, se la perdieron. El rebote lo están peleando. Lo tiene la Mercedes. Varias granadas no están estallando en el conjunto verde. Los amarillos, mientras tanto, están haciendo el intento
de recuperar esa desventaja que llevan en el segundo tiempo. Activando la granada, estalló en la red, anota lo que vale 3, Henry Ortiz. Otra producción más, otra respuesta más del refuerzo Henry Ortiz. Estábamos hablando, pero parece que también le llegó la inteligencia artificial. Sí, señor. Le llegó ese mensaje. Tremenda producción, 2 camombazos seguido de Henry Ortiz. 6 en su cuenta personal, gracias al senador Cristóbal Castillo. 30-24, se pone cerquita. Si no hay un bolero, por lo menos es una bachatica bien, bien viva. En la pizarra hay un tiempo pedido. Vamos a ver cómo Pancho Fortuna controla la hemorragia. Nicolás Núñez. Así es, Pancho Fortuna sabe que no se le puede ir de la mano este partido porque no hay otro día. Debe prolongar la serie. Y Las Mercedes, bueno, viene con la intención también de poder dejarla aquí. Hasta ahora esto no se sabe dónde vayas a parar, como dice Bolín. 10 puntos para Henry Ortiz, 6 para Miguel Brito por el equipo Las Mercedes. Por el equipo de Gualey, hasta ahora 2 camombazos de 3, 4 puntos, 10 en total para Randy Bautista. Y Masita lleva 6 puntos en su cuenta personal. Jeffrey Zorrilla solamente con 6. Los dos refuerzos, ¿cuántos suman? 16 puntos, nada más. Entre los dos. Entre los dos. Al segundo cuarto, ¿están en el dinero? Todavía, todavía. A ver si llegan al dinero ambos refuerzos del conjunto de Gualey. No le quito mérito a ninguno de los dos. No es fácil llegar un día y de repente encontrarse con un equipo y entonces usted tener el máximo rendimiento. No es tan fácil. No lo mismo. Jamás. Masita. Va a llegar Masita. La dejó afuera. Activó la granada. Se la perdieron. Pelearon el rebote. La consiguió la Mercedes. Va a correr hasta el fondo Ortiz, la llegó, apunta lo que vale 2. Muy bonito el cambio, el giro por el lado izquierdo por parte de Miguel Brito, lleva 8 en la cuenta personal. La producción frenada del conjunto de mi propio esfuerzo, mientras que en armonía activó la granada, se la perdió Jeffrey, abajo el palo, también se la perdió, pelearon el rebote, está suelta. La va a conseguir una vez más Masita, su disparo, apunta lo que vale 2. Bueno, Randy Bautista. Bueno, Randy. Randy lleva 2. Lleva 2 en la cuenta personal. Ecopetróleo, tu gasolina. Para que yo que los dos son Masita, tiene que poner con conete al otro. Activando la granada, estalló en la red y Miguel Brito anota lo que vale 3. Si me dejan a Miguel Brito, si se descuidan de él, le hace un hoyo. Lleva 12, 11 puntos para Miguel. Intenta escaparse, afuera, uno más, llegó en penetración, la soltó incomodísimo, se la perdió, pelearon el rebote, abajo el palo, la Mercedes con ella, la va a sacar con Santana, ¿a quién le paso? Excelente la transición, mejor el canasto, Henry Ortiz, apunta lo que vale 2. Se cuida la defensa del equipo de Gualey, 12 para Henry Ortiz. 32-31, la ventaja es puesta en la unidad. Un bolero en la pizarra. Se va a escapar. La sacaron ahora. Jeffrey. La va a perder Jeffrey. La recuperaron. Va a entrar. La va a perder Ismael. La bola que se va a pertenecer a la Mercedes. Un balón más que se pierde. 4 intentos y no han podido llegar a insertar un canasto. Una defensa muy, muy férrea. Quedan 4:37 del segundo. 32-31. Arriba el conjunto de Gualey. A ver cómo viene ahora la defensa de mi propio esfuerzo. Tiempo de Nicolás Núñez. Agradeciendo a toda nuestra gente que están en sintonía en este torneo. Y también esta transmisión a través de Tu Sofoque TV Show. Tu Sofoque por la página, desde aquí, desde el Polideportivo Héctor el Vikingo Monegro, un evento dedicado al presidente Luis Abinader. 9.1 Agencia Ungo, la que te da más. Infinity Café Restaurant. 9.1 Agencia Ungo, la que te da más. Infinity Café Restaurant, con el patrocinio también, el copatrocinio de Lucas Familia, de la mano con el deporte. Inversiones Yacet Motors, Cibernet.com, un mundo de tecnología. Núñez, fotografía y video, calidad y buen precio. Puchito Rosa,
apoyando este torneo superior desde el Polideportivo Héctor el Vikingo Monegro, aquí en Atomayor de Reyes, República Dominicana, para el mundo. Agradeciendo los que están ahí en sintonía y escuchando nuestras voces. Un poquito complicada esta noche, pero gracias por estar ahí. Continúa Pedro Reyes. El balón se fue por la banda, la sacó Fray, que entró a juego. También entró a juego Samuel Peguero. El saque ya es del conjunto de la Mercedes con Nestalí. La dejaron en posesión de Henry Ortiz. Con Nestalí la cruzaron. Mala presión Henry. Ortiz. Buscando hacer ofensiva Henry. Se detiene ahora. Y ahí no sabe qué fue lo que pasó. ¡Pum! La zambullida brutal de Acevedo Masita. Tremenda Masita, tremendo pan, pero mejor los dos puntos de volcada de Masita Anthony Acevedo. Este muchacho tiene dos sprints en los pies. Bueno, yo te lo dijo. Le ensalió ahí. Bueno, ahí. El canasto no debió de valer, porque los árbitros son parte del juego, pero los maperos no. O sea, en el momento de juego no puede estar mapero ahí. No debe. Se escapó, no sabe por dónde, llegó hasta el fondo. Masita una vez más. Yo no sé si fue que como lo hicieron esa Masita, pero se están metiendo por todos los lados. Lleva 10. Es invisible ahora. En la cuenta personal para Masita. Henry. Con el balón. A ver, Ortiz. Ha atacado ahí Brito. Con Henry. Intenta que pase Henry. La van a perder. Se la llevó Gualey. Bueno, ahora va a llegar este hombre solo también. Llegó hasta el fondo, lo borraron, pero antes hay una falta. En Agencia Ungo hay de todo para ti. Compra en Agencia Ungo la que te da más. Banco de Desarrollo y Exportaciones Bandets, agradeciendo también a Amado La Cruz, el amigo que te escucha. 3-9 del segundo, 36-33, arriba Gualey en la línea de los sustos por el conjunto de Gualey, Samuel Peguero. Samuel Peguero, si lo dejan también, hace un desorden. Sí, bueno, eso sí. Ahí está el Culebro Internacional. No sé si ese es su nombre, Culebro, pero dice que está desde el Bronx, allá en Estados Unidos. Nosotros ahí la salud, el saludo y el canasto también, para Samuel Peguero. También el Toro Grande, activo el Toro Grande desde el Bronx, Gualey campeón. Uno más para Samuel Peguero, ya se prepara para su segundo disparo, bola arriba, se la perdió. El rebote lo tiene Sabana Lamarino. A correr la Mercedes, Jamel García. Uno más para Ortiz. Con Jamel solo ahora. Ortiz cometió la falta a Acevedo Masita. Hay falta personal. Y va a haber tres tiros. Para la línea libre. Vamos a ver. Parece que son tres disparos de la línea de libre. A ver si es la primera falta. La primera de Masita. De Masita Acevedo. Para la línea de libre se prepara para tirar tres fogonazos. Su primero se lo perdió. Vamos a dejarlo acumular. Vamos a acumularlo. En su segundo disparo, Suárez coge aire. Se flexiona. Vamos a ver, está bien, flexionarse tiene. El segundo disparo. Vamos a acumularlo. Vamos a darle un chingón. Vamos a darle un chingón. Sí, ahora sí. Mandó. Nicolás. Eso sí duele. Vamos a ver ahora. Ay. No lo trenó. Nicolás, insertó el segundo. El tercero. El sector setero. Bueno, le fue barato. De 3-1. Lleva 3 en la cuenta personal para él. Henry Ortiz. Masita. Buscando a quién pasar. En las manos de Randy. Randy va a intentar escaparse. La dejó afuera con Fry. Activó la granada. Estalló en la reta. Nota lo que vale 3. Yo no sé a quién buscaba Fry. Como que estaba indeciso. Pero al final la tira. Y en cesta. Lleva 5 en la cuenta personal. Al ataque Rosario, se la dejó suavecito a Santana, de Santana a Jamel. Intentándolo todo, pero antes hay una falta personal, a ver si la falta no fue ofensiva.
tienen que ponerse de acuerdo los árbitros. Vamos a ver qué ellos deciden. Y nosotros por aquí decimos que el partido está 40-34. Arriba Gualey, 2-14 del segundo cuarto. Falta ofensiva. Y el balón pertenece a mi propio esfuerzo. Siguen mandando su corazoncito a favor de su equipo favorito. Verde para Gualey, amarillo para el equipo Las Mercedes. Su comentario, su saludo desde donde nos escriben también. Masita, entre un mundo Masita, la sacó. A ver qué puede hacer Randy. Con Masita, se ve escapar Masita. La dejó afuera. Fry una vez más. Esta vez se la perdió Fry. Largo el pase, a correr. Rosario, llegó Rosario, se la perdió Rosario. La penetración vale, tímida. Bueno, frisaba ahora, a ver, salto, me imagino. A ver. Dice el padre que no, que hay falta personal. Henry Ortiz, te agarraron con el lente de Núñez. Fotografía, no la cometa esa falta. Compra en agencia un gol la que te da más. Sé que la mano se quedó enganchada en el brazo, no en la pelota. Y ahí podemos ver lo que sí. Así fue. Yo no sé quién es que escribe INGM. Un saludo a mi tía Alma Marcela Gozo, desde Estados Unidos. Saludos para ING-M. Apoyando al equipo de Gualey. Ahí está el primero. A ver, hay dos disparos. A ver. Masita. Masita en la línea de libre. Va buscando la forma de cómo llegar a cobrar. Bueno, se la perdió el segundo. El rebote bien alto de García. 11 puntos para Anthony. Ha sido Masita. Ecopetróleo, tu gasolina. La ataque Brito, Yamel. Se escapó Yamel. Se la perdió Yamel. A correr lo verde. Se detiene ahora con Ismael. Un ataque, super bajo. También se la perdió. Solito, Yamel García. Se la perdió García y el rebote de la aspiradora. Se la robó Yamel García. Al ataque a la Mercedes. Un canasto más. Activa la granada, se la perdieron. A correr lo verde, sí. Se va a detener. Abajo el palo. Con Samuel, la va a perder Samuel. La, una vez más, hay una falta personal. En este caso es Yamel García. No se han podido poner de acuerdo. Y no han aprovechado también esos rebotes ofensivos el equipo de Gualey en este sí, momento. Samuel es menos, menos ofensivo. Y se la perdió muy fácil también Yamel García. Ahí muy cómodo. Muy cómodo. 41-34, 59-5 arriba Gualey. No lo culpo yo. No, no lo culpo. Me acuerda, eso me acuerda un momento. ¿Tú sabes qué? En la historia. En la historia. Sí, pero no me preguntes. No me preguntes, por favor. Sí, sí, sí. Usted va a tener problemas. Y ya no con Yamel. No. Pero no, ese tiro de ahí, ese tiro de ahí. La cocinita. No fue de Yamel. No, esa fue la suya. ¿Por qué lo dice? Ay, lo dije. Es que mi papá me enseñó a no ser baúl de nadie. Bueno, no lo guarde, no lo guarde eso. No. Yamel, no es contigo el asunto, es personal. No. ¿Lo sentaron a usted, sabe? ¿Lo sentaron? ¿A usted? No, me sentaron y yo pasé esa noche. Que yo miraba el cielo para arriba, mire así. Y no, no lo cerraba. Y usted repetía, cuando son las repeticiones, y usted la repetición mil. No, esa mente mía, como que tenía repetición instantánea cada rato. Una cocinita ahí, la recordamos. ¿Y usted estaba aquí ese día? Yo recuerdo perfectamente la actuación. Porque no se estaba transmitiendo. No, pero no venía del juego. Suerte que no hay video. Te voy a comprar lindo. Sí. Bueno, esa vez fue con el equipo de Ondina. Ondina. Vamos a ver nuestra gente que está en el cinto. Ricky tiene un trofeo para los ganadores, pero es verde el trofeo. Esa masita me acuerda a Manuel. Ah, sí. Manuel, sí, allá en la iglesia. Manuel Castro. ¿Eh? Esa mentita, una mentita para calmar el aliento. En la línea de los sustos, el conjunto es mi propio esfuerzo de Gualey en las manos de Samuel Peguero. Va a tratar de completar la falta personal. Bueno, no, va a intentar cobrarse la falta. Dice Ambioris Paredes que ya salió del horno la masita. Ya salió del horno, parece, sí. Vamos a ver si se puede comer bien. No hay tiro. Masita con ella. En las manos de Bautista Randy.
solito abajo el palo. Fray Peguero, descuido ofensivo. Se descuidó ahí Cristian Santana en la defensa. Mejor la producción y los puntos de Fray Peguero. Lleva 7 en su cuenta. Lo mismo número puesto en la pizarra, pero inverso. 43-34. 36 segundos y estamos en la mitad del juego. Chamel García va al ataque. Buscando a ver cómo consigue a alguien. Activando la granada. Se le movieron el avión, rebote lo tiene García. En pensión, de su pensión, de postal. Apunta lo que valen dos. Anotándole Henry Ortiz, lleva 15 en su cuenta personal gracias a Ecopetróleo, tu gasolina. Y en la jugada hay una falta personal. No la cometen, Agencia Ungo, hay de todo para ti. Compren Agencia Ungo, la que te da más. La falta es de Randy, la primera. Dice Randy, yo ni siquiera estaba cerca de ahí. Randy Bautista. En sexto y como toda la jugada romántica de tres. En otro tiempo, aguante, tú le decías eso. Tú decías, bueno, aquí fue que te vi, punto, falta tuya. Acevedo, Masita. Con Randy Batista. Randy. Busca a quién pasar, Randy. Con Jeffrey. Jeffrey. Intenta escaparse, Jeffrey. Uno más con Masita. Se escapó Masita. En el cielo, su disparo y se la pierde. Va a sonar la chicharra diciendo que hemos llegado al final del segundo cuarto. Estamos en la mitad del juego. 43 para el conjunto de Gualey, 37 para el conjunto de la Mercedes. Tiempo de descansar, Nicolás Núñez.
De vuelta con ustedes en este tercer cuarto de este segundo partido de la Serie B. Gualey, la Mercedes, a tratar de la Gualey de sobrevivir y de crear una oportunidad. Hay una posible, hay una oportunidad siempre que gane. Siempre se va. Siempre que gane. Siempre que gane. La Mercedes, por su parte, le gustaría fijar fecha para el próximo encuentro, pero con el Floto Mayor. Pero la intención de la Mercedes esta noche es de revertir cómo está esa pizarra para poner la fecha, como usted dice. Hay que revertirlo. Así es. Hay que poner los números contrarios. La Mercedes al ataque, Yamel García. Busca a quien pasar. Se la dejó a García, pero no él. Se escapó hasta el fondo. Canasto de Santana. Muy bonito. Canasto de Cristian Santana. Lleva 6 en la cuenta personal. Gracias a Ecopetróleo, tu gasolina. Al ataque, mi propio esfuerzo de Gualey. Jeffrey. Buscando a quien pasar. Tiene Randy. Randy alejado. Consigue Ismael. Buena la cortina. Activó la granada. Se la perdió de 2. El rebote lo pelearon, lo tiene el conjunto de la Mercedes. Yamel García. Cruzó la mitad de la cancha. Su disparo corto, apunta, lo que van el 2. Santana de nuevo. Se descuida la defensa del equipo de Gualey. Cristian Santana mejor en la producción. Lleva 8 en la cuenta personal. Gracias Ecopetróleo, tu gasolina. Una falta personal también ahora de parte de la Mercedes. 41-43 y un bolero puesto en la pizarra. Es la tercera falta. Pero es de... ¿No viste quién fue? Ah, bueno, no, la segunda de Brito. Jeffrey. Activó la granada Jeffrey. Se la perdió Jeffrey. El rebote lo tiene la Mercedes. Calma la jugada ahora. Yamel García. Organizado mucho mejor la Mercedes ahora su ataque. Yamel se ve escapar. Yamel la soltó. Se la perdió y el rebote lo tiene Ismael. A correr los verdes. Masita. Se escapó Masita. La soltó Masita. Apunta lo que vale 2 con bolero. Anótale a Masita. 3 en la cuenta personal. Gracias. Ecopetróleo, tu gasolina. Al ataque. A Mercedes. Apunta lo que vale 2. Canastazo de Ortiz. Anótale a Ortiz. Lleva 18 en la cuenta personal. Banco de Desarrollo Exportaciones Bandet. Al ataque Gualey. Abajo el palo, se la perdió Ismael. 1 más, apunta lo que valen 2. No cometí ni falta, yo la arreglo. Ismael Fernández lleva 3 solamente en la cuenta para él. Yamel García. Va a llegar Yamel, la soltó alto. Se la perdió en el cielo, la tiene ella. Pase para correr a Fray. Llegó Fray, la sacó. Va a intentar uno más. Canasto suave. Ahora se la perdió también. La bola que se va. Dice el árbitro que se va a quedar en posición de Gualey. Bueno, manda saludo ahí Julio Santana, hijo. Está en sintonía en la transmisión a Julio Santana. Y también a Luis Alejandro Balbuena. Luis Balbuena, muchacho de tenis de mesa. Jeffrey activando la granada. Estalló en la reta. Nota lo que vale. Con la mano arriba diciendo: por fin me cayó una de 3. Un bombazo gracias al senador Cristóbal Castillo. Yamel que llega con Santana al ataque. En contorsiones, se la perdió. Pelearon el rebote, la sacaron los verdes. Va a correr, llegó, no se sabe por dónde, la bola que se va. Pertenece. Vamos a ver. Dice que la tocaron. ¿Es posible que te la vayan a revisar? No. Parece que no, la tocó un jugador de la Mercedes. Jeffrey. Muy buena entrada ahora. La zambrullida brutal de Ismael Fernández. Ismael como la quería. Se la entregaron para la zambullida. Lleva 5 en la cuenta personal. Al ataque a la Mercedes. Yamel García. La dejó fácil ahora. Con Ortiz. Borrado Ortiz. La va a perder Gualey. La consiguió la Mercedes. El disparo. Apunta lo que valen 2. Llama la calma.
Randy Batista. Se la dejaron a Masita Acevedo. Masita. Una vez más. Se la devolvieron. Se la va a perder. El rebote lo consiguió Santana. Yamel García pone la turbina. Yamel que va a intentar ganar. Se la pasó. Una vez más. Santana. En su canasto. Uno se lo perdió. Abajo el palo. García para Manuel. Apunta lo que vale. Activo los rebotes ofensivos para Manuel García. Lleva 6 en la cuenta personal. Pero Noel de la época, papá Noel. Jeffrey del lado verde. Buscando a quién pasar. Fry activó la granada y vamos a verla. El rebote de la Mercedes, 52-47. Cualey viene como por racha. Mete 4 granadas, 5 se van. Activando la granada. Estalló en la red. Anota lo que vale 3. Henry Ortiz. Ya lleva 3. Bombazo de 3. Henry Ortiz. Un bombazo. Gracias al senador Cristóbal Castillo. 27 la cuenta personal para Henry Ortiz. Al que no le da, le dan. Jeffrey. Va a intentar poner Fry. Jeffrey. Activó lo borrar. La consiguió Jeffrey una vez más. 13 para el tiro. Dice que no. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué pasó aquí con el reloj de los 24 segundos. Están poniendo de acuerdo los árbitros porque aparentemente no se reseteó o no sonó al llegar al final. 52-50, un bolero puesto en la pizarra. Ellos sabían este partido, todos debimos de haber entendido y entendemos que debe ser un partido súper reñido, pues estos dos conjuntos en el torneo, los tres encuentros que han tenido han sido bastante reñidos, o sea, los dos pasados y el que estamos viendo hoy. 5-17 del tercero, queda mucho juego todavía. Van a hacer la revisión de la jugada, a ver, no, con el reloj, no. Decidieron darle 6 segundos. Ok. Al reloj de Gualey. 6 segundos para el tiempo de tiro. Para mi propio esfuerzo. Al ataque Gualey. Masita. Activó la granada Masita. Se la perdió Masita. El rebote lo consiguió el conjunto de la Mercedes. Las manos de García Noel. Yamel García con ella. Se le entregaron a Ortiz. Ortiz activando la granada. Le movieron el aro. Jeffrey no cogió la señal. Va a intentar escaparse Jeffrey. Llegó Jeffrey. La soltó Jeffrey. Se la perdió Jeffrey. Pelearon el rebote. La bola que se va a quedar en posesión de Gualey. Este torneo dedicado al presidente Luis Abinader Corona. Jugándose la Copa Cristóbal Castillo. Queda un minuto de juego. 52-50 para que el tercero sea historia. Pizarra ahí está con un bolerito puesto de hace rato. Ambos conjuntos perdiendo muchos balones. Esta vez la producción de Gualey ha bajado. A diferencia del primer cuarto y segundo, este tercero ha sido más favorable para el equipo de las Mercedes. Contrario a otros terceros, donde Gualey realmente saca de abajo o remonta en los partidos en que regularmente viene jugando, tradicionalmente viene haciéndolo así. Entonces tenemos un Gualey que en el tercer cuarto, pues la Mercedes ha salido mejor en este cuarto que en los dos anteriores. Así es. Vamos a recordar que en el partido anterior, donde ganó el equipo de las Mercedes, en ese encuentro Henry Ortiz, en el partido anterior se fue con 35 puntos, incluyendo 4 cambombazos de 3. Miguel Brito se fue con 34, incluyendo ahí 7 cambombazos de 3 para Miguel Brito. Esos 7 cambombazos han sido sentenciados un poquito ahora en esta producción. Gualey sabe que Brito estaba muy bien desde los lances de 3 en el pasado juego. Hoy solamente ha logrado 2 cambombazos de 3 y un poco forzado por parte de Miguel Brito. Pero aún así, como quiera, han perdido muchos balones ambos equipos hasta ahora lo que va a este partido de esta noche, este segundo encuentro, la semifinal. Así mismo, vamos a ver ahora qué pasa. Gualey al ataque en la mano de Masita.
Masita va a escaparse. Masita se la sacaron de las manos. La bola que se va a pertenecer al conjunto de la Mercedes. Buena defensa del conjunto de la Mercedes. Viene por el empate. O cuidado si se voltea la torta. 4:31. Tiempo está, el tiempo correcto es 4:31 en este tercer cuarto. Activando la granada. Estalló en la red. Anota lo que vale entre Henry Ortiz. Ahí está lo de Henry Ortiz del partido anterior. Un bombazo gracias a Ecopetróleo, tu gasolina. Y se volteó la torta. 53 para la Mercedes, 52 para Gualey. Una flotadita que se la perdieron. La van a ir peleando. La bola la consiguió la Mercedes. El rebote lo tiene García. La tiene Brito. Bien activo Noel García con los rebotes defensivos del equipo de las Mercedes. Ortiz con Yamel. Yamel activó la granada. Se la perdió Yamel y el rebote lo tiene Ismael. Va a correr. Ismael llegó abajo, el palo muy abajo se metió Ismael. La consiguió Masita. Llegó Masita con Ismael. Abajo el palo se la perdió, pero antes ahí la falta. Iba con malas intenciones. Muy, muy malas intenciones. Pero lo consiguió la falta por parte de Yamel García. Así que no la cometen. Agencia Ungo, hay de todo para ti. Compra en Agencia Ungo la que te da más. La segunda de Yamel. 3:36 del tercero. Y esto se pone bueno. Ese camombazo de Yamel que sentaba ahí, mire. Ay, 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 ay. Por Insa son más a la fanaticada del equipo Las Mercedes. Sí, señor. Aquellos que también están por acá, por las redes y a través de la página de Tu Sofoque TV Show. Gracias Pascual Reyes, Vinicio Charles, saludo a aquellos que están ahí para ir en mesa, un evento dedicado al presidente Luis Abinader. Encestó el primero Ismael Fernández, Gualey jugando por racha. 6 en la cuenta personal para Ismael Fernández. Sí. Muy inconsistente, sube, baja, la Mercedes jugando más constante, y ahí es donde consigue la victoria, encestó el segundo. 7 puntos para Ismael Fernández. Y hay sustitución, viene a la cancha Samuel Peguero. ¿Cómo se va a ir Ismael Fernández? ¿Cómo le llama usted a Samuel Peguero? La aspiradora humana. La aspiradora. Vamos a ver, se necesita esa aspiradora de Samuel esta noche con el equipo de Gualey. Yamel. A ver, con Yamel. Se va a escapar. Su disparo corto, ahora hay una falta personal sobre Brito. El alcalde Amado de la Cruz apoyando este torneo superior. Amado de la Cruz, el amigo que te escucha. 3:22, la Mercedes por ponerle fin a esta serie. Gualey por sobrevivir de la misma, la línea de los sustos. El conjunto de la Mercedes en la mano de Miguel Brito. Ya hay un equipo que está descansando en la final. El equipo de Club Atamayor, sí, que barrió la serie. Frente a la zona sur. Va por su primer disparo. Brito. Excelente refuerzo el conjunto de la Mercedes, los dos. Encestó el punto, Brito. Banco de Desarrollo y Exportaciones, Bandet. Su segundo al aire, volteó la torta. Ahí está Brito. No, 55-54, 3:22 restan. El tercero. Gualey al ataque. La trae Randy Bautista. Randy. Buscando qué pasa. Randy. Se va a escapar Randy. Su disparo forzando abajo el palo a la asistencia. Conoce lo de Díaz. Y lo jaló Samuel. Y señor, la aspiradora. La aspiradora lleva 3 en su cuenta personal. Ya Mel que la trae al paso. Dice que vamos a coger con calma. Busca a quién pasar. Activando la granada. Se la perdieron. El rebote, lo pelean. Largo el pase. Abajo el palo. Un bolero, se la perdió. Se la perdió Acevedo, Masita. Y ahora hay una falta personal. ¿No? ¿Encontraron con la ofensiva? Ah, ofensiva. Se capturaron con el lente de Núñez Fotografía. 56-55. Con unas palabritas. Que Samuel. Hay un técnico para la banca.
técnico de la banca, la Mercedes. ¿No es cierto? ¿Por qué para hacer todo el mundo? Son algunos piropos que se dieron ahí, Samuel. Sí. Algunas palabritas y no muy, no muy románticas. Piropos. Sí. Eso, pero pues, no tenía nada de romanticismo. Hay piropos medio violentos. Ajá. Sí. 56-55. El Cuadro Mayor. Jugándose la Copa Cristóbal Castillo. Gracias a la presidencia de la República Dominicana. Carmen Ligia Barceló. Apoyando este torneo superior.
Sí, aclarado el asunto. Tiene un golpe, Masita, una herida en un brazo, y no se puede permitir jugar a nadie herido mientras esté sangrando. Dígame si ya se escucha la transmisión, me decían por acá, tanto Francis Rijo como también José Andrés, si ya se escucha. Se perdió el segundo, el rebote lo tiene la Mercedes. En las manos de Ortiz. La Mercedes, Nestalí. Dejándolo solo a Nestalí. Henry con Nestalí. Se escapó Nestalí y lo dejó abajo. Difícil ahora Nestalí. Cuatro para el tiro. Y le movieron el aro. Díaz que va a correr. Abajo el palo, apunta, lo que valen dos. Excelente la salida, un segundo, pero no. No logramos conectarlo con el aro, terminó el tercero. Llegamos al final del tercer cuarto, esta es historia. 65 para Gualey, 61 para el conjunto de la Mercedes, Nicolás Núñez. Bueno, estaba preguntando por el audio, si ya, me dice Francis Rijo, ya vino, ¿verdad? Francis, dímelo. Se escucha. Antonio Sánchez, saludo para José Antonio Sánchez, Paola Ciprián, confírmeme por favor si ya llegó el audio. Vamos a pedir las excusas tanto a la mesa técnica como también de acá. Un poquito nuestras voces haciendo un esfuerzo con este partido entre el equipo de Gualey y las Mercedes. Domina Gualey, 4 la diferencia. De ganar, inverso, de ganar la Mercedes, la pizarra es, me imagino que mañana no va a haber partido. La pizarra es inversa, ¿no? 65-61. Gualey ganando. Gualey ganando. Gualey. Gualey 65-61 para la Mercedes. Siempre el lado izquierdo. De frente, el lado izquierdo, sí. La Mercedes, el club que esté a. Vamos a ver cómo viene el panorama ahora en este último cuarto, el cuarto donde se separan las categorías. Bueno, ya está ahí, vamos a ver si se escucha. Dice Franklin Radamés, ahora se escucha bien, gracias a Julio Sosa también, Jeffrey Arache. Ya la pizarra está arreglada. Le manda saludo Alberto Norberto Álvarez. Saludo para Norberto Álvarez. Gracias Paola Ciprián, Mateo Tarot. Dice saludo para Luis Huero y mis oraciones y trabajo no fallan. Ahí están. Bueno, ya se está escuchando bien. Nos informan por acá. Sigan mandando sus corazoncitos.
verde a favor del equipo de Gualey, amarillo para las Mercedes, de donde nos escriben. También importante este evento gracias al senador Cristóbal Castillo, a Carmeligia Barceló, Banco de Desarrollo y Exportaciones Bandet, Agencia Ungo, la que te da más, Lucas Familia, de la mano con el deporte. Sigue el internacional Pedro Reyes activando la granada, estalló en la reta, nota lo que vale tres. El canasto ahora sí, le cayó a Randy Batista. Ya lleva tres, cambumbazo de tres, canastazo importante para el equipo de Gualey. 15 en total para Randy Bautista. Ahora Nestalí Morro le saca la falta. La segunda va a ser de Randy. A ver, no, es la primera de José Díaz. José Díaz, en Agencia Ungo, y todo para ti, compra en Agencia Ungo, la que te da más. Yamel, se la dejó Ortiz con Yamel. Yamel solo. Yamel intentó hacer ofensiva. Yamel no activó la granada, se la perdieron abajo el palo, el rebote lo tiene Jeffrey Santana. Jeffrey va a llegar, Jeffrey pone la turbina, Jeffrey se le fue de la mano, la va a perder, la recuperaron una vez más Santana, que llegó Santana, un bolero y se la perdió abajo el palo, el rebote. Usted lo vio. Se descuidó la defensa. Descuido total. De Gualey. Y ahí está el canasto. 18 para Miguel Brito. Miguel Brito. Jeffrey activó la granada. Se la perdió Jeffrey. La consiguió Jeffrey. Buena asistencia ahora. Alto el disparo. También se la perdieron. La va a perder una vez más. Díaz. Llegó Díaz. Se la perdió Díaz. Tres intentos al aro de Gualey y no lograron. No han sabido aprovechar esa parte ofensiva del equipo de Gualey. Del otro lado, al ataque. Bueno, ahí va el canasto. Ahí va el canasto para Miguel Brito. Va el canasto sin duda alguna. Van a tratar de ver cómo la revisan. Si cabe revisión. El balón estaba bailando en el aro. 68-65. El conjunto de Gualey al frente. A ver si la determinan y si hay revisión o no de este intento. 8.25 del último cuarto. Aquí están donde se separa la categoría. El más largo, el más difícil. Y hay que ver. El canasto válido, 68-65. Al ataque Gualey. En las manos de Randy. Con Masita, con Randy. Jeffrey. Intenta escapar, si ya no puede. Llegó hasta abajo, lo borraron. La aspiradora humana con el rebote antes dice que no hay una falta personal. En Agencia Ungo hay de todo para ti. Compra en Agencia Ungo, la que te da más. Amado de la Cruz, el amigo que te escucha. Gracias también al Banco de Desarrollo y Exportaciones, Bandet. La falta es de Wellington. Y no puedo decir la frase que le digo a Wellington. Wellington. Porque entonces coincide con un asunto ahí. Wellington de León exceptuó el primero. Randy Bautista de Gualey. Le queda uno más a Randy. A ver si logra completar la falta. Se la perdieron y hay doble falta en este caso. La doble falta va a pertenecer a la merced del balón. 8-8, los ánimos se van caldeando. La falta es de Wellington y la otra es de, bueno, porque lo vi fue con Ismael. Con Ismael. De Wellington a la segunda.
8-8 del último periodo del partido. La pizarra está en la línea. Yamel. Va a llegar Yamel. Asediado fuertemente Yamel García. Se la dejaron abajo el palo. Se la perdieron ahora. Uno más. Apunta lo que valen dos. Bien, Noel García. Bien activo Noel. Se duerme la defensa del equipo de Gualey. Anótale 8 en la cuenta personal para Noel García. Buena defensa arriba, mala defensa abajo. Se va a escapar. Antes hay una falta personal. No la cometen Agencia Hongo. Hay de todo para ti. Compra en Agencia Hongo la que te da más. La falta va a ser de Noel García. No, de Yamel la tercera. Al ataque Gualey. Randy Batista activó la granada. Se la perdieron. Abajo el palo. La aspiradora humana. Se la sacaron de las manos ahora. La perdieron. La tiene Jeffrey. En el cielo Jeffrey. Quiso tirar más alto de lo que pudo. La van a perder. La bola se va a pertenecer. Bueno, dice que la bola es de el conjunto La Mercedes. A ver. Aldeado de los años, un poquito ahí. 7-19 del último periodo del partido, 69-67. Eso fue claro, evidente que la bola la sacaron el conjunto de La Mercedes. Sí, sí. Díaz, la van a perder, la recuperar. Va a intentar penetrar. A su disparo, se la perdieron. Abajo el palo. Wellington poniendo respeto ahora. Yamel, la van a perder. Hay una falta personal. La falta va a ser de Randy Batista. Banco de Desarrollo y Exportaciones Bandez apoyando este torneo. Carmen Ligia Barceló apoyando el deporte. Con el copatrocino también de Lucas, familia de la mano con el deporte, Agencia Ungol, la que te da más. Infinity Café, Restaurant, Inversiones, Yacet Motors. La tercera de Randy. Se intenta escapar, va a ser incómodo, está largando las manos. En tránsito, mucho tránsito. Abajo el palo, es fantasía, usted lo vio. Apúntalo, que van en dos masitas. Bien. Esa masita estuvo bien alto por allá. Dos puntos más, 19 la cuenta para él. Bueno, hay una falta que la pide el jugador. No se la dan. Bola que se va. Un pase errado de Ismael. Bola se escapa por el fondo. Pertenece a La Mercedes. 6:35 de este último periodo. A Ley no le conviene esas pérdidas, señor, así de esos balones, de balones. 71-67, mi propio fuerte al frente. Yamel García que la trae. Hay una falta personal ofensiva ahora de, me parece que fue de Miguel Brito. Wellington de León. Wellington de León. Sí, la tercera. De la tercera. Queda un mundo de juego todavía. Las emociones están encendidas. Mira, ahí se mete el sexto hombre también a la cancha. Jeffrey sentado, activó la granada. Se la perdió bajo el palo. Pertenece a La Mercedes. No ha estado muy certero hoy los tiros de tres de Jeffrey Zorrilla. Solamente un solo nada más hasta ahora en lo que va este partido para Jeffrey. Así es. Lleva claro. Solamente 9 puntos en su cuenta personal. Casi no hay ninguno de los tiradores de Gualey. El último partido Gualey tampoco pudo hacer muchas cosas. La bola está suelta. Finalmente se va. Dice que pertenece al conjunto de La Mercedes. Muy buen gesto ahora realizado ahí por Acevedo Masita. Masita, como en el fútbol le decimos el fair play. Fair play, exactamente. El juego limpio. Limpio. Ayudar al compañero, no importa las condiciones. Anferni Acevedo Masita. Brito por resolver esta situación de La Mercedes. Un poquito alejado Brito. Dice que hay una falta. ¿Oxai? A Oxai. Sí. Se le acabó el espacio. No. Activando la granada, Yamel García estalló en la red, anota lo que vale. Lo intentó y el que tira, el que mete. El que persevera triunfa.
Así es. Se pone el bolero en la pizarra. Gualey al ataque. En la mano de Masita. No sé cuál es la función de Randy Batista todavía. Masita. Su disparo corto. Apunta, lo que valen dos. Buscando la falta, Masita. Lleva 21 en la cuenta personal. Enciende la turbina ahora. Ortiz. Con Wellington. Llegó Wellington, se la perdió Wellington. A correr Masita. Burla uno Masita. Burla Oso. Llegó hasta el fondo. La soltó incómodo. Se la perdió, pero antes hay una falta personal. No la cometen en Agencia Ungo. Hay de todo para ti. Compra en Agencia Ungo, la que te da más. Banco de Desarrollo y Exportaciones. Bandet apoyando este torneo superior aquí en Atomayor. A la línea de los sustos. En las manos de Masita Acevedo. Su disparo se lo perdió. Tiró un ladrillo. Bueno, dolerá. Nicolás. Eso sí duele. Ay, 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 ay. Bueno, que no se queme la Masita. 73-70. Va a haber que voltearla. Uno más. Se lo perdió, pero hay una entrada. Hay una entrada. Otro. De Yamel García. Una invasión. Sí. Yamel García con su primero tres puntos. Importante ese. A la hora buena. Cambumbazo de tres. Otro más. Se la perdió también. Díaz se quedó con rebote. Bien alto. Se va a escapar Díaz. Jeffrey, uno más. Activó la granada. Se la perdieron. El rebote lo consiguió Díaz una vez más. Contra todo. Masita se la pierde. El rebote Jeffrey también se la perdió. A correr los amarillos. Burla uno. Llegó hasta el fondo. La soltó. Apunta lo que vale dos. Sí, Miguel que la, Brito. Sí que se estuvo, pero fue un poco mezquino con ese pase. Esperando lo mejor García. Loco por sembrarla. 4:46 restan del partido. 73 para Gualey. 72 para la Mercedes. Se pone bolero la pizarra. Te lo informa Azúcar FM, la emisora de los grandes eventos. Tiempo de Nicolás. Bueno, Pedro Reyes, se calienta este partido, se calienta la pizarra. Los fanáticos, tanto que están aquí como también los que nos siguen a través de tu Sofoque TV Show. Un evento dedicado al presidente Luis Abinader Corona con la Copa Cristóbal Castillo. Agradeciendo también a aquellos que están ahí en la transmisión en vivo. Banco de Desarrollo y Exportaciones Bandet. Amado La Cruz, el amigo que te escucha. Puchito Rosa, también apoyando el torneo superior. Agencia Ungo, la que te da más. Infinity Café Restaurant. Inversiones Yacet Motors. Nos dice Pedro Reyes que la pizarra está por la mínima. 73-72. En este último periodo de juego están bailando un bolerito bien romántico en este momento. Bueno, los fanáticos que están ahí, Braylen Mesa apoyando al equipo de las Mercedes, dicen con Toy Pito. Vamos a ver ya Geraldry Figueroa. Saludos, está ahí, atento con los puntos de Gualey, pidiéndolo. Anís Bel Trinidad, mucho corazoncito verde para Gualey. Sigue la narración con todo esfuerzo de este lado, pero mejor la de Pedro Reyes. Adelante, Pedro. Masita se la entregó en las manos. Jeffrey activó la granada. Se la perdió Jeffrey. Abajo el palo Díaz. La va a sacar. Muy fuerte Díaz los rebotes defensivos. Señor. Pero Gualey no ha sabido capitalizar esos rebotes. Uno más. Su disparo corto. Apunta lo que valen dos. Bonito el jumper por parte de Randy Batista, que lleva 17 en la cuenta personal. Gracias. Ecopetróleo, tu gasolina. Partido que está, tú me das, yo te doy, yo voto una, tú votas otra, así que vamos. ¿Tú te imaginas si hubiesen capitalizado todos esos puntos que han votado? ¿Tuviéramos más de 100? Claro que sí. Al ataque Henry Ortiz, Yamel García, activando la granada ahora, se la perdió. Ismael se quedó con el rebote, el último intento. Bien alto de Ismael, en la parte defensiva, los rebotes. Él consiguió el rebote a la hora buena. No ha estado muy certero Jeffrey Zorrilla con los tiros de tres. No le han caído. A ver, Masita. Llegó Masita. La botaron, la bola se va, pertenece a la Mercedes. Hay un golpe. A ver,
Todo bien. Todo bien, gracias a Dios. Henry Ortiz se paró. Ah, bueno. Conjunto de Gualey la va a poner en juego, un saque de fondo. Dice, dice Braylin Mesa que Jeffrey ha tirado hasta los tenis esta noche. Los comentarios de nuestra gente aquí. Braylin Mesa es Merlin también apoyando al equipo de Gualey. Siguen escribiendo, mandando su corazoncito. ¿De dónde nos escriben? En esta transmisión, un poco forzada esta noche, gracias a Dios, que nos brinda la oportunidad como quiera de poder estar con ustedes y llevarle este partido. Saque para Imael. Por poco y la pierde. Uno más de Jeffrey. Se la perdió Jeffrey. La consiguió desde Sabán de la Mar, Noel García. A correr la Mercedes. Al ataque. Se la va a robar, sí. Se la llevó. Llama la calma. Ahora hay una falta personal de Yamel García. Yamel no la comete y esta agencia un golaje nada más. El caso de Brito ahí debió de pasarla. Ya Jeffrey mejor debe tratar de hacer penetraciones. Buscar esos puntos, también la falta. Mira, el tirador no se cansa de tirar. Exceptó el primero, Randy Batista. Dame número, mi Randy. Randy Batista hasta ahora lleva 26, 27 ahora con ese punto. 3-14, uno más. 28. Ya puede cobrar. ¿Puede cobrar? Sí, ya, ya. Puede cobrar. 3-14 del último cuarto. 3-14 de seguir. 3-14 de continuar con la final. 77 para Gualey, 72 para la Mercedes, que han perdido los últimos cuatro balones sin aceptar el canasto. Eso. Tiempo de Nicolás. El equipo de Gualey tiene toda la intención y el deseo de prolongar esta serie. Está uno a favor del equipo de las Mercedes, ganó el primero. Gualey viene a empatarlo y decir que todavía esto no se acaba hoy, sino que hay otro partido, dice Gualey. Pero las Mercedes tratando ahora de estos minutos, ver cómo pueden sentenciar esta noche. Hasta ahora esto no se sabe, pero Gualey lleva 5 puntos hasta ahora, Pedro Reyes. 5 puntos que no son. Sí, pero no ve la cantidad de puntos de Díaz. Realmente, no. ¿Cuánto tiene encestado hasta el momento José Díaz? Solamente 2 puntos. Pero eso no reviste la calidad de juego que hay este muchacho. Muy bien en la defensa y esos rebotes defensivos y ofensivos también. A la hora de la verdad. A la hora que no han sabido aprovechar esos rebotes por parte de José Díaz. Bueno, eso es otra cosa. Pero eso es su trabajo. Súmale 5 rebotes ofensivos. Son 5 veces que el equipo dejó de bajar el equipo contrario. Así es. Y algunos robos también de y balones. Algunos robos. Ha hecho un gran partido sin haber necesitado la cantidad de puntos que quizá todo el mundo espera. Yamel García la pone en juego. Con Ortiz, Ortiz se la devuelve cariñosamente. Con Ortiz nueva vez, con Yamel. Va a intentar el ataque, Brito. Antes hay una falta personal. La falta va a ser de Randy Bautista. Creo que la cuarta. Entre 3 y 4 gira el asunto. Vamos a ponerle 3, vamos a ver. 3, 4 bueno, faltas. 4 faltas para... La 4 falta para el refuerzo Randy Bautista, que lo deben dejar. Excepto el primero, mientras tanto. Miguel Brito. Del conjunto de la Mercedes, desde la línea de los sustos. Miguel Brito, que lleva 19 en la cuenta personal. También está abajo en su producción. Así es. Hacen falta esos 25, esos 24. Brito, uno más le quedan desde la línea de los sustos para cobrar su falta. El segundo, todo recta. Apúntalo. 20 puntos para Miguel Brito. Gracias, Ecopetróleo, tu gasolina. El senador Cristóbal Castillo apoyando este torneo con la Copa Cristóbal Castillo. Cerrado, muy cerrado el partido. 77-74, Gualey al frente. Va a intentar escaparse. Con Masita, la sacaron ahora. A una falta personal, una caída muy abrupta. Una caída muy abrupta de espalda. Deben dejarlo tranquilo. Ahí. A ver si él se puede levantar y no tocarlo. Aquí donde hace falta lo que manda las normas, tener un paramédico, alguien que pueda auxiliar a un jugador
creo que el que lo está haciendo, lo está haciendo muy bien. Preguntarle cómo se llama. Siempre me llamo. Si no tiene ningún dolor. A doctor Morla. Hoy no lo estamos viendo por acá, por la cancha. Morla parece que no vino el partido. Es nuestro auxiliar de todas las noches. Pero le está haciendo muy bien el joven que está auxiliándolo. Mientras, de otro lado, excepto el primero, Bautista. Bautista, que lleva a 29 puntos en su cuenta personal. Uno más. Encestó el segundo con un duendecito verde ahí, que le dio una largadita a la bola. Estaba ahí, atento el duende. 79-54, 2-35. Yamel en las manos del que mejor ha producido, Ortiz. Que busca que hagan algo. Yamel va a llegar. Yamel la soltó. Apunta lo que va en dos. Una boledita. Un bolero por arribita. Un volado. Señor. Cinco para. Ahí para Yamel. Yamel García. A la hora buena. Al ataque Randy. A ver. Se va a escapar Randy. Abajo el palo se la perdió. La recuperó Díaz. Abajo el palo se la perdió Díaz. Pero antes hay una falta personal. Muy, muy importante la participación de José Díaz. Ahí está recuperando el balón que estaba muy para llevárselo el equipo de la Mercedes. Sin embargo, la recuperó. También la prisa de la Mercedes querer actuar antes. Si la cogen tranquilo el balón, José Díaz va a cometer la falta. Así es. Vamos a ver José Díaz en la pizarra, que solamente tiene 2 puntos en su cuenta personal. En la línea de los sustos, José Díaz por Gualey. Quedan 2-2. Cantaremos aquí. Hay dos patitos. Bueno, vamos a ver cómo uno va. José, 79-76, te lo informa Azúcar FM, el emisor de los grandes eventos. Todo red. En tres para José Díaz. Estos canatos valen un mundo. Eso valen por cuatro. Esos canatos valen un mundo. El segundo disparo, apúntalo. Ahí dándole su besito a su muñeca, asegurando esos 2 puntos para José Díaz. Sigue marcando a Miguel Brito, que no es una tarea fácil. Muy fuerte ha estado defendiéndolo. Henry Ortiz. Yamel está resolviendo. Yamel su disparo. Se la perdió. Ismael, antes dice el árbitro que hay una falta personal. Es buena una técnica ahora. El conjunto de las Mercedes está en colectivas. Y a la línea de tiro libre irá Ismael Fernández. La primera falta para Luis Rosario. Llevan 1.44 y cada vez que van a pisar la cruz son 4.41. Asegurando. El primero para Ismael. Ismael Fernández, que solamente lleva 8 en la cuenta hasta ahora. En la línea de los sustos, mi propio esfuerzo, Ismael Fernández, 1.44. Su segundo disparo se lo perdió. El rebote lo consiguió el conjunto de la Mercedes. Yamel recibió Brito, llegó Brito, la soltó Brito. Antes hay una falta personal. En Agencia Ungo hay de todo para ti. Compra en Agencia Ungo la que te da más. Está la Naviferia de Agencia Ungo. La falta va a ser de Jeffrey, la segunda. Y a la línea de los sustos para conseguir 2 tiradas Miguel Brito del conjunto de la Mercedes. Pierden el partido 82-76. Su primer disparo todo red. Está discutiendo mucho ahí. Haciendo señales. Con unas palabritas. Uno más. Bola arriba, apúntalo. Bien activo Miguel Brito. 22 en la cuenta personal para él. 82-78, 1.30, bajando el reloj. Lentamente en las manos de Randy Bautista. Randy asediado. Se la dejó tranquilo a Masita. Masita. El disparo corto de Randy. ¡Apunta lo que valen dos! Muy la producción, bonito. Jump de media distancia por parte de Randy Bautista. Gracias, Ecopetróleo, tu gasolina. Yamel que la pierde. La recuperó Randy Bautista. La sacaron con Randy. Contra el tiempo, ahora jugando. 59 segundos. Estamos en el último minuto. Excelente el juego.
en las manos. La sacaron con Jeffrey. Activó la granada. Se la perdió Jeffrey. La recuperó Jeffrey. La sacaron nuevamente. En las manos de Randy. Excelente. Díaz. Abajo el palo. Se la perdieron. El rebote lo tiene Díaz. Pero esta vez, Gualey. Han sabido aprovechar. Hay una falta personal. No han podido tomar esos rebotes importantes defensivos el equipo de la Mercedes. Razón por la cual que el reloj le ha favorecido y han sabido aprovechar el momento el equipo de Gualey. No se han apresurado. Lo menos hemos visto que Randy Bautista y Acevedo Masita saben jugar en estos momentos. Así no se es. Han apresurado y han sacado su balón a la hora buena. Crédito también a Pancho Fortuna, que habrá hecho su ajuste entre todo el punto. Así es. 86-78. 28 segundos. 8 décimas para que estemos en el final del encuentro. Los dirigentes, ambos han estado protestando a los árbitros. Pero han vivido un partido muy cerrado. Estarán repartiendo agua allá afuera. Hace rato yo vi el doble también. Yo veo gente saliendo en línea. Bueno. Salen en fila muy organizado. Sí. Bueno, mi gente, Gualey tratando de asegurar este partido y prolongar otro. Sería mañana, Pedro Reyes. El partido será mañana. Entre Gualey y la Mercedes. Hay que preguntar si no va a haber un juego. Bueno, si no hay juego entre medio. No creo. El juego entre medio sería si se termina la serie con la Mercedes. Me imagino, no somos de la comisión técnica. Solo hacemos especulaciones sí. De lo que podría ser. Pero en esta ocasión creo que mañana habría juego de Gualey y la Mercedes. ¿Usted cierra la pizarra ya? ¿Usted cierra la nevera? 28, 76, 78. Hay espacio todavía, dos tiros de tres. Ahí pondría la jugada cerrada. La Mercedes lo que tiene que dar la falta rápido. Igual ahí para matar los 24 segundos. Son dos posesiones largas. La Mercedes debe de ejecutar lo más rápido posible. Ellos están sacando a Henry Ortiz, que es uno de sus tiradores. Y va a haber un saque de la Mercedes, que debe dejar de correr el balón así al ataque ahora de Elías. 21 segundos. Hay una diferencia en el redondo de los tiros. Activaron la granada, se la perdieron y Maez con el rebote. Yo creo que aquí sí se acabó todo. En 10 segundos, 9. Con Jeffrey, que quedan 2. Activó la granada esta vez. Se la perdió. 86 para Gualey. 78 para el conjunto de la Mercedes. Victoria para el conjunto de mi propio esfuerzo. Entonces mañana tendremos el partido decisivo entre estos dos titanes que están en la segunda serie semifinal de este torneo. Mientras el conjunto Cuatro Mayor pues espera tranquilo lo que tiene que ver con el caso de el juego de mañana. Sería el final de la serie. Así es. Bueno, señores, este evento dedicado al presidente Luis Abinader Corona, jugándose la Copa Cristóbal Castillo, agradeciendo a Carmen Ligia Barceló, apoyando este torneo, apoyando el deporte, la presidencia de la República Dominicana, Banco de Desarrollo y Exportaciones Bandet, Azúcar 89.1, Agencia Ungo, la que te da más, Infinity Café Restaurant, Lucas Familia, de la mano con el deporte, Inversiones Yacet Motors, Cibernet.com, Núñez Fotografía, también Puchito Rosa apoyando el torneo,
Ecopetróleo Tu Gasolina, la oficina de gestión senatorial, el senador Cristóbal Castillo apoyando el evento, agradeciendo a nuestra gente que están ahí, que nos escucharon, un poquito difónico hoy, un poquito complicado con nuestra salud, pero gracias a Dios, también la técnica, la salud de Pedro Reyes. El apoyo que nos brindan por acá, vamos a ver los más destacados por el equipo de Gualey. Metieron 50, los refuerzos. Bueno, veo 25 para Randy Bautista, 21 para Anferny Acevedo, 9 puntos para Jeffrey Santana, muy por debajo Jeffrey Santana. Hoy no le cayeron los tiros de 3 a Jeffrey. Y fíjense que de 33 tiros de 3 solamente pudieron lograr 6. De 33 a 6, o sea, una diferencia abismal. Porque se entiende que los dos refuerzos, tanto el caso de Masita, que viene catalogado como un buen tirador, igual el caso también de Randy, que también viene como un gran tirador. Masita de 4-0, de 3. Y Randy se fue de 9 tiros, 3. Eso es. Muy, muy, muy por debajo la cantidad de tiros aceptados de 3 puntos. Una estadística que debe tomar en cuenta mi propio esfuerzo para el partido de mañana. Mire, por el equipo de las Mercedes, se destacó con 29 puntos Henry Ortiz, 26 para Miguel Brito, 8 para Noel García, 5 para Yamel García y 8 para Cristian Santana. Entre los dos refuerzos de Gualey lograron 50 puntos. Es lo que más se le pide. Sí, los tiros de 3, pues la Mercedes también falló muchos disparos de 3 puntos. Y hay que resaltar algo importante en el partido: la gran defensa que le puso Díaz, le puso eso sí. A Miguel Brito. Sí, lo accedió. O sea, lo frenaron un poco. Gracias a toda nuestra gente que están ahí pendiente: Ángel de Sosa, Yuleisi Ramírez, Rosa Nieves, Paola Ciprián. Ahí están, vamos a ver quiénes más. Francisco Alexis Rivera Castillo, con muchos. Mirendri Peguero y Geraldri Figueroa. Bueno, esos son algunos mensajes que puedo, algunos nombres. Gracias a nuestra gente. Reiteramos el agradecimiento a este evento dedicado al presidente Luis Abinader Corona, con la Copa Cristóbal Castillo. Banco de Desarrollo y Exportaciones Mantet, Amado de la Cruz, el amigo que te escucha, Carmen Ligia Barceló, apoyando este torneo superior, agradeciendo a Lucas Familia, Infinity Café Restaurant, Azúcar 89.1, Agencia Ungo, la que te da más, Cibernet.com, Puchito Rosa, apoyando este torneo. Les dejamos con la parte final y yo tratando de seguir las orientaciones de Pedro Reyes con la garganta. Lo dejamos con el mismo. Gracias, Nicolás Núñez. Gracias a todos por estar con nosotros en casita, siguiéndonos en todas estas dificultades. Gracias a Dios que hemos llegado al final del partido. Mañana estaremos, Dios mediante, en una situación mucho mejor. Trabajamos para todos ustedes en esta transmisión a través de Tu Sofoque TV Show, de la plataforma de YouTube. En cámara, Wilkin Sánchez e Isaías. En fotografía, Juan José Santana. Productor, Josías López. Soporte técnico, Sammy Sosa. Voz comercial y comentarios, Nicolás Núñez Mercedes. Rogamos a Dios que mañana su difonía pueda estar ausente. Laboró para ustedes la voz de narración, Pedro Reyes, un servidor, quien les desea buenas noches, dulces sueños, que Dios le bendiga.